cuento al oído del mar que las autoridades del sur del país, por ejemplo, el gobernador de Nariño o el alcalde de Pasto, no se han manifestado suficientemente sobre la situación del departamento y sobre la situación de la ciudad capital a raíz del desastre en Rosas. Nadie ha dicho nada. ¿Será que no les impresiona? ¿Será que tienen manera de vivir en una especie de autarquía y que son autosuficientes para bastarse a sí mismos y que no necesitan ni quien les compre, ni quien les venda, ni quien se comunique con ellos para ningún efecto? Pues increíble que después de todo este tiempo, doctor Fernando, de esta tragedia que deja incomunicado al país con el sur de nuestro país, exactamente, no haya mucho que decir al respecto, más allá de una noticia que lanzan ayer espectacular, porque esperaban que el presidente llegara y pues no ha podido llegar porque le cayó un rayo al avión, y entonces arman noticia con eso, y ya la noticia es lo que más me preocupa. Ya la noticia no era la situación difícil que vive la población del departamento del Cauca, sino que la noticia era que al avión donde iba el presidente Petro y su comitiva le había caído un rayo y que por mal tiempo no había podido aterrizar. Es increíble el afán, no sé, de algunos medios de comunicación por victimizar al presidente, sobre todo cuando buscamos datos. La Organización de Aviación Civil Internacional ha determinado que alrededor de 300 aviones reciben un impacto de rayo cada día. Es normal, están diseñados para soportar ese tipo de percances. Pero bueno, aquí lo convirtieron en noticia. Entonces ya la noticia no era el derrumbe que produjo el taponamiento de la vía panamericana, sino el rayo que le cayó al avión del presidente Petro. En eso estamos. Y a eso le juegan los medios de comunicación. Bueno, yo espero que podamos tener contacto con el gobernador del departamento de Nariño, con alguna persona seria del sur del país, que mida las dimensiones de esta tragedia y la manera como Nariño podría sobrevivir, volcándose en una comunicación permanente con el sur, es decir, con el Ecuador, porque no hay otro camino, no hay otro camino, porque pensar en algún desahogo marítimo es pensar en lo impensable. El puerto de Tumaco es un puerto muy pequeño, la comunicación entre Tumaco y Pasto no es una comunicación sencilla. Algo se podría hacer, pero algo que creo que no se ha estudiado y que no se sabe exactamente esto cómo se maneje. Y a estas alturas no tenemos ni idea si hay un estimativo alguno de cuál va a ser el tiempo en que esta situación va a permanecer. Bueno, queridos amigos, lo que pasó en Rosas es de una gravedad que no se ha sabido medir todavía. Se movió la montaña entera. La vía podrá recuperarse, dicen algunos, probablemente optimistas, en un tiempo de 6 meses. Dicen algunos, y no hay estudios, y nadie los ha hecho, y nadie sabe por dónde va a pasar la carretera. Gustavo Petro, en su irresponsabilidad verbal proverbial, hablado de una carretera de 70 kilómetros que estaba prevista hace mucho tiempo y que él va a construir. 70 kilómetros de carretera. ¿Cuántos años tomaría esa carretera? Mientras tanto, ¿qué pasa con el sur del país? ¿Cómo se reciben en Colombia los productos del sur del país? ¿Cómo llegan a una ciudad del tamaño de Pasto las vituallas, los recursos, los alimentos suficientes para subsistir? ¿Qué es lo que está sucediendo? El camino alterno, que era un camino prácticamente una trocha, colapsó por la gran cantidad de vehículos que querían desplazarse entre el Valle del Cauca y el sur del país. La situación es de extrema gravedad, lo ocurrido en Rosas. Y nos seguimos preguntando, ¿tuvo que ver la deforestación de la zona? ¿Tuvo que ver la coca que se sembró en lugar de los árboles tutelares que le daban algún equilibrio a una zona inestable como esa? ¿Qué pasó? También en Colombia tenemos que decirles y darles la noticia no muy grata para muchos de que subió el precio del corrientazo. El corrientazo, esa comida que se volvió tradicional, por lo menos en Bogotá y en algunos lugares de Colombia. Un aumento
el precio del corrientazo supremamente notable. Explosivos en Yolombó eran contra Francia Márquez, dicen las autoridades. ¿Quiénes fueron los explosivistas? Esa zona está llena de FARC y de ELN. ¿Dónde está la paz total? La paz total en la que trató de asesinarse a la vicepresidenta de la República cuando iba para su lugar de origen. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Las FARC o el ELN? ¿Los que supuestamente ya están en paz o los que van a estar en paz en breve tiempo? La paz total de Petro. Hay una cifra con el Transmilenio de Bogotá que lo pone a uno a reflexionar muy seriamente sobre cuál es la seriedad con la que se manejan los asuntos en esta ciudad. El 30% de los que viajan en Transmilenio son colados, es decir, que se pasan por encima de los sistemas de control. ¿Dónde está el sentido cívico? ¿Dónde está el respeto por las cosas de los demás? ¿Dónde están las autoridades que hagan respetar las reglas de juego más elementales? Dicen que es el 30% de todos los que viajan en Transmilenio viajan sin pagar. Dios mío, ¿dónde estamos? En Arauca siguieron los combates entre las FARC y el ELN. Combates en Arauca. 10 muertos. Es la última cifra que tenemos. Parece que fue en Puerto Rondón, en la vereda de Puerto Rondón. 10 muertos. Esa es la paz total de Petro. Sigue igual que nunca el tema. Tratan de asesinar a la vicepresidente. Se disparan los de las FARC y los del ELN en Arauca en una batalla campal con 10 muertos. No es cualquier cosa, ¿verdad? La ministra de Minas destituyó a su viceministra Belisa Ruiz. Es que dieron la noticia de que no estaban de acuerdo y en que le pedían la renuncia a esta Belisa Ruiz y no la presentaba. Y uno decía, ¿esto cómo es? Bueno, no están de acuerdo, no saben por qué están luchando, ni cómo están luchando, ni cuál es su objetivo. La ministra y la viceministra, y está comenzando el gobierno. En el departamento del Huila hubo un desgraciado choque entre un bus y un camión que dejó 9 muertos. La seguridad en las carreteras de Colombia